ejidatarios de calderistas manifestaron en las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario con sede en Chetumal en protesta a la cancelación de la asamblea programada este fin de semana, en donde se abordarían temas respecto al supuesto desvío de recursos del empleo temporal por un monto superior a los 700 mil pesos, la asignación de lotes a los ejidatarios y otras irregularidades por parte de la mesa directiva de la comisaría ejidal. Sí. Entonces, nosotros estamos inconformes porque no es posible que nos sigan violando nuestros derechos. No es posible que las autoridades que están puestas para velar por los derechos de los ejidatarios estén coludidas y nos hagan este tipo de desmanes. ¿Sí? Ya estamos cansados, ya estamos aburridos de que todo el tiempo, la otra vez lo mismo, nos hicieron una asamblea por la Procuraduría Agraria y el comisariado ejidal nos dejó en el sol, habiendo personas de la tercera edad. Ahorita nos volvieron a hacer lo mismo, nos cancelan una asamblea. La gente de campo, la gente de la tercera edad que vive y trabaja en sus ranchos, no tienen un teléfono celular como nosotros para que se enteren de lo que está pasando en el ejido. Ellos van, y ahí estaban en el sol, esperando. Óscar Martín, representante común de los ejidatarios de Calderitas Inconformes, señaló que la directiva que encabeza Álvaro Mariano Alonso Agundo se ha caracterizado por la opacidad y malos manejos de los recursos ejidales, y al verse descubierto las irregularidades en su periodo en contubernio con las autoridades ejidales, se niega a lanzar una asamblea para transparentar el destino de los recursos del PET, lotes y los recursos de los ejidos. Bueno, se está hablando de un desvío de fondos de empleo temporal del PET de aproximadamente arriba de 700 mil pesos, ¿sí? Que son empleo temporal, que sabemos que son dos periodos por año, ¿sí? Estamos hablando 2017 y 2018. Los inconformes señalaron que hasta el momento no se tiene una fecha para la asamblea, añadiendo que Alonso Angulo se encuentra amparado y busca a toda costa evitar realizar la asamblea que demanda a los ejidatarios. Para Notivisión, José Palma.